Hay un número de 900 y tantos casos en investigación judicial que vienen algunos desde hace 16, 17 años. Los jueces denunciados se cuentan por cientos, pero en la Corte Suprema de Justicia la depuración no avanza tan rápido como se quisiera. El año pasado hubo resoluciones de suspensión o en algunos casos de destitución de jueces, 24, 25 casos. Vamos a cerrar este año con 50, 60 jueces depurados. La Asamblea y Casa Presidencial han pedido al máximo Tribunal de Justicia agilizar los procesos. Y aquí el trabajo que haga la Fiscalía será clave. Le hemos dicho al nuevo fiscal general, él nos presenta casos bien fundamentados relativos a corrupción por parte de los jueces. En la Corte estamos en disposición de contribuir en que se haga una depuración de malos jueces. Sobre las medidas de seguridad que se están considerando, Rodolfo González llamó a tener mucho cuidado con la idea de armar a comités de defensa comunitaria. Hay estudios empíricos, Carlos, que determinan que países donde hay libre adquisición, libre portación de armas, multiplican hasta por 15 las muertes violentas por año. Y respecto al proceso para liberar los 900 millones de dólares, aún no hay respuesta. Los magistrados siguen deliberando si el mecanismo que utilizó la Asamblea para aprobarlos fue el correcto. La Asamblea puede adquirir los préstamos que sean necesarios. Jamás la sala le ha dicho, ni creo que podría decirle, que no adquiera otro empréstito más. Lo que hasta ahora viene diciendo es, cumpla con procedimientos, no atropelle los procedimientos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.